Ya estoy grabando. Espérate, wey, deja que me haga para atrás. No me voy a tener que ir a casa. No va a subir. Voy a cargar partido. ¿Otra vez? Ya no saliste de ahí. No, es que Santi quedó todo doblado. Sí, iba a empezar, pero quedó doblado Santi. LOL. Y hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Euro Truck Simulator Euro 2. Estamos otra vez en las rutas locas. Vamos de Zurich hacia Milano y estamos aquí en las partes de las curvas, en las curvas pesaditas. ¿Y por qué son las rutas locas? Son porque vamos huyendo con una carga muy pesada, con 100 toneladas. Ahorita nos hemos encontrado también en la misma ruta unos compañeros que creo que son chinos, que también van muy pesados, y también nos hemos estado ayudando. Ahorita vamos a ir, si se dan cuenta, vamos agarrando velocidad y vamos a ir pitándoles para que se quite el camino, porque aquí si te tienes en plena subida ya valiste, porque se te regresa el truck. Así que vamos pitándoles para que nos vayan dando chance y se vayan quitando. Estamos con los amigos de mi empresa TLM, estamos aquí con Ricardo, me parece que es él. Miren, aquí está el amigo chino que está ayudando, creo que a su compañero. Ay, güey, Ricardo, pítate, güey. A ver si no me estorba el otro vato que traemos a la derecha. No, güey, gracias. Y aquí tenemos a nuestro amigo de Rojos Express, nuestro buen amigo Lanesca, ahí está a la derecha, está tratando de subir también. Tenemos otro miembro que es de TLM, nuestro compañero Santi, que también va tratando de subir su carga. Vamos a pitándole para que se quite, pero vamos a darle preferencia porque ya ven, como se dan cuenta, este vato va subiendo su carga de reversa. Así que pues vamos a darle chance. Nosotros afortunadamente llevamos un poquito pues encarrerados, así que ya se va para atrás el Landesky. Vamos a ir a ayudar a los otros chavos que nos encontramos en el camino, a los chinos. Ay, güey, vamos a liberar aquí a Sandy para que pase. Ay, güey, creo que le pegué. Vamos a ir a rescatar. No manches, ya me quedé atrapado. Es lo que me faltaba. ¿Ya no te lo hace igual? Bueno, después de haber sorteado este pequeño inconveniente, vamos a ayudar a nuestros compañeros que van también apurados con la ruta. Aquí viene nuestro compañero Landesky. Ay, güey, ¿por qué se desapareció? Creo que cargó auto guardado. Aquí está, aquí estos son los compañeros que le digo, los amigos chinos. Parecen chinos. Ay, güey, ya me di en la mera Mauser. Simón. Sí, vamos a ver a este compadre que trae la bañerita. Ay, si escucha un poco de ruido, disculpe, porque mis compañeros tienen ruido en sus casas. Vamos a darle a este vato, a empujarlo. Ah, este vato. Bueno, y ahora vamos a tratar de ayudar a este compadre. Se ve que también viene muy pesado. Yo le calculo que debe tener como unos 125 toneladas. Vamos a tratar de empujarlo para que pueda impulsarse. Voy a subir el eje, luego te da un poquito más de fuerza o algo así. A ver si nos puede ayudar con este compadre. Vamos a hacer un tantito para atrás, con cuidado porque atrás está la Nescal, me parece. A ver. Ay, sí, a ver, vamos a darlo otra vez. Con cuidado para que vaya saliendo aquí el compadre. Creo que sí está saliendo. Ahí si se dan cuenta acá a pasar Ricardo, que fue a ayudar a Landesky. Vamos a darnos. Sí, güey. Vamos a ayudar a este vato. Ya más o menos como que se quiere mover. Vamos a ver si podemos moverlo. Ahí está. Lo estamos logrando, me parece. O es mi imaginación. No, es que no da vuelta. Los otros están peleando atrás. Mira, en el espejo. Va Ricardo empujándolo. Vamos a ponerlo que. Bueno, a tratar de escribirle que lo ponga en la velocidad 1. En estas subidas lo normal es, o lo más recomendable es subir con la velocidad más baja para darle fuerza al motor.
Ahí nuestro, del lado derecho está nuestro compañero Lanska. Vamos a darnos para atrás sin pegarle. Ahí está, vamos. Yo creo que en esta ya sale este compadre. Mira, ya lo ayudé a este güey ya. Ese güey ya, ese güey ya. En fuera primera, Ricardo. Frénalo, aprieta freno. No manches. Me caíste encima. El otro me pegó, güey. LOL. Miren cómo es acabado por andar de... Por andar de generosos, nos han chocado los compañeros de la otra empresa. Ay, güey, miren cómo quedé bugueado arriba de Ricardo. Se ve bien padre. Vamos, voy a tratar a ver si puedo sacarlo. No creo, pero a ver, voy a desenganchar. A ver qué pedo, a ver si no salgo volando. A ver si puedo. Este vato anda pitando. Ah, pues no pudimos. Vamos a dar autoguardado. ¿Qué te pasó? Vamos a tratar de subir. Ya ven lo que les digo, de que tantito te paras y se te va hacia atrás el drop por el peso. El peso gana. Estás tomando el sol. Pues, por la gravedad, obviamente, ¿verdad? Vamos a darle, ahí ya lo tenemos. Ok, ya vamos poco a poquito para que igual no se nos regrese. Creo que lo hemos conseguido a retracción de nuevo. Después de haber ayudado a nuestro compañero arrancar, vamos por nuestra carga, la dejamos aquí. Aquí viene un brasileño que va algo lagueadito y vamos a meternos aquí para agarrar la carga, a ver si no nos chocamos. Vamos a echar reversa ahí con cuidado, ojalá que no se nos pegó tanto el compañero. Ay, güey, ay, este vato, qué pedo, se murió. No le pasó. Hoy. Sí, vámonos. Seguro que ya está acá abajo, mire. Uy, voy demasiado rápido, no mames. Chiste para andar matando a una anomalía.